Amados amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo acá les voy a enseñar esta clase gratuita virtual de la siguiente manera. Acá yo tengo un pincel angular número eh, 14 o 16, en la cual he cargado de rojo tipo tierra quemada o tipo rojo teja o rojo country, he puesto blanco y una pizca de amarillo en la punta, ¿no? Esto es como una triple carga realmente, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a pincelar de la siguiente manera. Haciendo movimientos de esta forma, ¿no? Para que me salga un efecto mucho más bonito. ¿Ok? Luego voy a hacer este mismo movimiento pero más pequeño. Esperando, mi técnica es esperando que seque siempre el primero. Para hacer la carga de la pincelada eh, de las hojas, yo estoy haciendo varias combinaciones para que me salga realmente muy bonito. En la parte eh, de la puntita voy a colocar eh, verde eh, cítrico más blanco y en el otro lado verde olivo, pero con un poco de color tierra quemada que me va a dar la diferencia de las demás pinceladas. La diferencia está... En que yo prácticamente hago tres o cuatro combinaciones y no me va a salir colores muy exactos ni muy rígidos, ¿no? Si ustedes quieren combinación y variedad, pues tienen que combinar de esa manera. Inclusive con el color en la parte media, miren, en la parte media estoy colocando el color de la rosa, ¿ok? Entonces me va a salir realmente un color muy, muy bonito. Bien, ahora con el mismo pincel voy a hacer otro tipo de hojas más pequeñas, haciendo este movimiento, mira, sobre el mismo presiono y levanto nada más, ¿ok? Bien, pues estoy haciendo acá un botón ¿no? que me va a servir como decoración de esta parte. Haciendo movimientos en U porque prácticamente las pinceladas son en movimientos del abecedario, de lo que hemos aprendido a escribir. ¿no? Y hago hasta acá nada más como ustedes están viendo. Y luego ¿no? de aquí cierro. Ahora lo que yo voy a hacer es prácticamente hacer los sépalos del botón, cargando dos colores verde y luego otra vez cargando triple color, ¿no? Para que me salga muy bonito, haciendo este movimiento así, el otro movimiento para este lado y haciendo un movimiento así, luego para la parte de acá, ¿no? Hacen esto, ¿ok? Bien. Entonces, como ustedes pueden apreciar, eh, el trabajo es así, le hago esta especie así, que le da una sinfonía como de más movimiento y más colorcito. ¿no? Y yo sé que en casa ustedes pueden practicar, pueden hacer, ¿no? Y estoy seguro que van a lograr resultados asombrosos. Y miren el video una y otra vez, es la única manera de poder aprender, ¿no? ¿Ya? Ok, amigas. Eh, yo estoy gustoso de que vean el video. Y ahora, como última parte, voy a colocar, ¿no? Voy a colocar un poco el polen, ahí, ¿ya? Para que le dé. Mayor detalle. Espero que les haya gustado.